estamos de nuevo con el tío Choclero hoy día en la del Mall Gloria Center. Y estamos en algo bastante diferente, la primera vez que nos invitan de a un tipo de evento, a un evento de este tipo en realidad. Y estamos, estamos en un evento de Nintendo. Así que Nintendo nos hizo la invitación, nosotros la tomamos y les vamos a mostrar que estamos en el lanzamiento de Splatoon. Este sí sabemos qué es. Este, claro, este sí sabemos bien qué juego. Sabemos qué juego es. No, si en realidad el otro día era una broma lo de Lisa. Pero acá estamos en el lanzamiento de Splatoon. Y como verán, acá tienen preparado este como una especie de domo, ¿será? Domo blanco. Con los juegos. Una, claro, donde están las consolas, las Wii U y el en exhibición. Y disponibles para utilizarlas. Y acá tienen armado toda una especie de arena, ¿cierto? De Splatoon. Similar a lo que sería paintball, pero sin las bolas de pintura. Claro. Sí, en realidad yo hubiera preferido bolas de pintura de real. Pero bueno, es un sistema con pistolas láser. Y bueno, aquí está, de hecho está libre para que cualquier persona pueda venir y jugar. No, no anda con el. No anda con el techo. ¿Con el chesty? No, ando con el chesty. Así que ahí hay una arena y todo el cuento. Vamos a ver si nos metimos a competir un ratito ahí con el tío Chacleiro. Y ahora les vamos a mostrar lo que podemos encontrar en el domo. Hola. Y tenemos. Bueno, en realidad es todo full Splatoon ahí, ¿verdad? Sí, son 10 o 12 consolas de Wii U. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, claro, 10 consolas de Wii U. Entonces, ahí está el juego. No es la carcasa de... Bueno, claro, tiene la carcasa de bronzo. Seguramente es un dummy, para que si se lo roban no pasa nada. Y claro, este es uno de los juegos que cuando se mostró en un Nintendo Direct, si no me equivoco, llamó bastante la atención por un sistema de juego tipo TPS, se llama esto. Y es como muy dinámico, muy rápido, teniendo la gracia de Nintendo con los multijugador. No online, sino que en casa, por así decirlo. Soporta hasta 8 jugadores. En realidad, sí, o sea, acá vemos que están jugando en dos players al menos. En algunas consolas, en otras están jugando solo online, no estaban diciendo. Y bueno, están los motores, está. Es todo finalmente una arena de batalla. Todo asfalto. Así que. Eso, vamos a seguir mirando un rato más. Eso, vamos un poquito ahí en la arena, en el paintball láser. Eso, hasta por último. Intentando no estar ahí, el que reviente más gana. Reventar los globos. ¿Cuánto se puede multiplayer el local? El local es solo de 2. Ah, online de 8. Ya. Online de 8, ya. Sí. Pero ¿y si tienen más de estos, no se puede? Por ahora no. Me siento terrible, ¿no? Sí. Pásenme un teclado y un mouse. Ahí acabamos de probar el Splatoon. Uno más uno. En Guaraca. Claro. No, 19-15 nomás. Pero está entretenido. Ya nos dimos cuenta que tiene modo de dos players, al menos se puede jugar con el U-Bart, tipo local. Hasta ahora dos players y multijugador, 8 jugadores. Claro, más que 10 jugadores, 8 personas. Ahí eso ya. No, la de buena máquina. La buena máquina. Así que. Seguimos recorriendo. Bueno chicos, les recordamos que esta es una exhibición a público del lanzamiento de Splatoon. Pueden venir desde hoy hasta el domingo, entiendo, a visitar aquí en el estacionamiento del Mall Florida Center. Pueden jugar, pasar a probar el juego. Y de hecho, si vienen con grupos más grandes, pueden hasta jugar aquí en el. Claro, ahí en la sección de rayos láser. Entonces está igual entretenido, el juego es bastante
Decente, la verdad. Se ve algo nuevo, en realidad. Algo nuevo. Tiene su gracia. Así que eso, nosotros nos despedimos por ahora y nos vemos en otro evento, en otra actividad, en otro video, o como siempre, en oceros.com, ¿no? Como siempre. Hasta luego.